las inscripciones para nuestras próximas etapas a un precio muy, muy especial. Así que nos esperamos a todas y todos los corredores en que estamos dando la bienvenida y están recogiendo a BCT para hacer allá del otro lado es donde van a revisar. Ajá, sí, aquí en la mesa de enseguida. Okay, gracias. De nada, estamos a 20 minutos de arrancar los 30 kilómetros. Corredores, apretar el estiramiento, apretar el calentamiento. ¡Vamos! Recuerden de suma importancia traer su equipo obligatorio. Chuy, pues yo ya me contagié de toda esta energía que los corredores me transmiten. Un poco de nervios, ya se escucha la voz de la experiencia. Nuestra porra también ya se encuentra del otro lado, pegados a la valla, listos para verlos arrancar aquí en Torres. Eso. Manita arriba, Sara, manita arriba a todos. Y ve todas esas manos levantadas. Si hay alguien cerca de ti,
quiero que voltees, le des un abrazo y le des un consejo. Ese consejo que te va a gustar que te dieran en tu primera carrera. Porque de esto se trata el buen rumbo. La comunidad está consiguiendo pasos a tu lado. Es un deporte hermoso, es un deporte de muchas emociones. Conquistar a la montaña. Hoy tienes enfrente este arco de meta y vas a conquistar esos 30 kilómetros. Corredor, levanta el brazo. Es el momento. La primera y la última. Es tu momento, corredor. Es tu momento. Es aquí y ahora. Todo el entrenamiento, toda la preparación. Cuando sientas en la montaña que ya no puedes, tu coraje, tu determinación, es lo que te hará llevar un kilómetro más. Porque en la vida y en el rey, buenos días.
¡Venga, Julio! Vamos llegando al primer abasto, kilómetro 10, una hora. Acabamos de pasar el primer abasto, kilómetro 10, una hora, una hora. Vamos bien. Vamos por el segundo abasto y te seguimos grabando. Kilómetro 20, ya con 2 horas y 10, pero de aquí está subidón. Está bien matador. Nos quedan 11 kilómetros, ya casi. Ya vamos. Parece que ha terminado la subida. Kilómetro 22. Ahí me tardé muchísimo tiempo. Iba bien. Buen ritmo, pero ahí... uf. Ahí se me fue. Se acabó la subidota. Hazme la bajadita. Hasta la meta ya. Kilómetro... y casi 23. Ya voy a llegar al kilómetro 29. Voy en el 28 y medio. Vengo muy acalambrado. Esta subidota del kilómetro 20 más o menos me mató. Estuvo muy pesada. Iba muy bien hasta ahí, pero esa subida sí me tronó. Hay que seguir entrenando series y mucha fuerza, mucha fuerza. Lo que me faltó. Pero ya casi llegamos. Aún así, pues voy bien. 3 horas 40. Ya casi el kilómetro 29. Ahí vamos. Ya. Pues todavía faltan más subidas. Todavía. Ah. Y la de la meta todavía. Ya falta como un kilómetro más o menos. Pero ya. Estoy muy acalambrado. Llevo 4 horas. Faltan 5 minutos para las 4 horas. Estuvo. Llevo 3400. Faltan como poquito más de... menos del kilómetro falta y ya estuvo. Y aquí es pura bajadita, pero antes de llegar a la meta hay una subida todavía, y a estas alturas está bien mortal esa subida, pero ahí vamos ya. Y al final van a ser como 32 kilómetros, no 30, y al último nos regalan esta subidota. Ya cuando trae uno las piernas destrozadas y bien acalambradas, sí, esta subidota. Ah. Esa subida del poleo, bien pesada. A mí me tronó. La verdad que me tronó. Me acalambró. Obviamente me falta trabajar más fuerza para poder hacer este tipo de subidas. Pero bueno, ya. Ya vamos llegando a la meta y aquí ya es pura bajada. Allá se escucha ya el audio en la meta. Ahí vamos. Ahí vamos. Estamos llegando a la meta. A unos 500 metros, yo creo. 300, 500 metros. Oh,
Y claro que sí, grábalo, corredor, graba esta hazaña. ¡Levanta los brazos! ¡Buenísimo! Se fueron ya 17 kilómetros, se fueron 30 kilómetros y ya estamos a tan solo unas horas de empezar a recibir a todos nuestros corredores. Se llama tu medalla. Tu medalla. ¿Eh? Tu medalla. 50 kilómetros. Definitivamente lo he logrado.